Já estamos de volta com o seu Amazônia Agora e neste bloco nós vamos falar sobre o desdobramento do Fórum MAP aqui em Rio Branco. Esse evento que a gente inclusive divulgou aqui no Amazônia Agora e que chegou ao fim ontem na Universidade Federal do Estado do Acre. Por isso eu recebo aqui a Maria Emília Coelho, coordenadora de comunicação da Comissão Pro-Índio no Estado do Acre e o presidente da Associação Interétnica de Desenvolvimento da Selva Peruana, Henderson Rengifo. E o Henderson, gente, vem falar sobre uma proposta de corredor territorial. A Maria Emília vai também auxiliar a gente na tradução para que vocês possam compreender um pouco melhor essa proposta. Muito boa tarde, Henderson. Me fala sobre essa proposta. Qual é o objetivo de vocês? Sim, buenas tardes. Eu quero agradecer pela oportunidade. Yo soy Henderson Rengifo del pueblo Achuar, de la nacionalidad Achuar, de la Amazonía peruana. Y nosotros las organizaciones indígenas en Perú tenemos una propuesta para proteger la vida de los pueblos no contactados y en contacto inicial, que como llaman los pueblos isolados. Nosotros como pueblos indígenas queremos garantizar la vida y la existencia de estos pueblos. En ese sentido, las organizaciones indígenas de Perú y Brasil hemos hecho un diagnóstico y una propuesta también. En este diagnóstico que hacemos es a nivel antropológico para decir a los estados, tanto del estado de Perú y Brasil, que existen estos pueblos y está dentro de un amplio territorio, y eso es el corredor territorial en esta propuesta. Quiere decir que tenemos que generar las condiciones para asegurar el territorio de estos pueblos. Es decir, que se garanticen, se generen políticas públicas, tanto a nivel del Perú y de Brasil, del Estado de Brasil, porque esto es una propuesta transfronteriza, es una propuesta de los dos países, y ya nosotros hemos presentado una propuesta donde está en este libro del corredor territorial a nivel del Estado de Brasil, y las autoridades brasileñas ya tienen conocimiento de esta propuesta. Igualmente lo hicimos en el Perú. En el Perú también tienen conocimiento de esta propuesta del territorio, del corredor territorial, pero todavía no se está implementando para acordar los territorios de los pueblos no contactados, ¿no? Es un territorio de casi 9 millones de hectáreas donde existen estos pueblos, los pueblos isolados, ¿no? Entonces, queremos decir tanto a las autoridades del Estado de Brasil y a las autoridades del Estado peruano que asuman esa responsabilidad, porque es una obligación de proteger derechos de la vida de los pueblos indígenas. Y nosotros, como pueblos, organizaciones indígenas, estamos contribuyendo y también para defender, porque estos pueblos no contactados tienen grandes amenazas en sus territorios. Amenazas como la tala ilegal de la actividad forestal, también el caso de los narcotraficantes o narcoterroristas, llamamos en Perú. Y así también las actividades extractivas, ¿no? Como petróleo, gas y otras actividades extractivas. Entonces, eso es una amenaza a estos territorios. Y estos pueblos no contactados son pueblos muy sensibles, y que estas amenazas podrían terminar con ellos, podrían terminar la vida, su cultura de estos pueblos. Entonces, es que aquí en los estados de Perú y Brasil deben garantizar la existencia y la vida de estos pueblos. Entonces, por eso nosotros queremos que se den las garantías, y hemos hecho todo un estudio transfronterizo entre Perú y Brasil para decir, aquí en este espacio existen estos pueblos y están allí, y hay que proteger el derecho territorial que tienen estos pueblos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo agradezco, estoy aquí en Brasil, en el estado de Acre,
por una oportunidad para participar en un evento donde las cuales hablamos los derechos de los pueblos indígenas y queremos nosotros compartir con ustedes en donde estamos dando a conocer sobre este estudio que hemos hecho y donde podemos demostrar que sí existen pueblos no contactados o pueblos isolados en este territorio transfronterizo, Perú y el estado de Brasil. Bom, Maria Emília, eu acredito que o pessoal de casa tenha conseguido compreender bem o que o Henderson falou, que na verdade essa proposta visa proteger esses índios isolados nessa área de fronteira, não é? Exatamente, é. O Henderson explicou justamente que foi feito um estudo, né, justamente para demonstrar, né, que esses povos eles vivem numa área, né, que compreende 9 milhões de hectares aproximadamente. E que, eles, o que se está postulando, né, é que seja feita efetivamente a proteção dessas áreas, né? Então, essa é a ideia, né? Já existem... porque, assim, no Brasil, né, aonde, no Brasil, na fronteira do Brasil com o Peru, é onde está concentrado a maior população de povos indígenas isolados da América do Sul, né? Então, nesse extenso território, onde está proposto esse corredor, é onde está a maior concentração de povos indígenas isolados da América do Sul. Então, esse território ele tem que ser protegido, né? E a ideia da proposta é que haja uma articulação entre os organismos responsáveis pela proteção desses territórios, né? Porque existem terras indígenas, unidades de conservação, do lado do Peru, reservas comunais, né? Que são várias categorias de áreas naturais protegidas que fazem parte desse corredor. Então, a proposta é que com esse corredor haja uma articulação entre esses organismos que têm a responsabilidade de proteger para que haja efetivamente uma proteção, porque esses povos eles não conhecem esses limites, né? São povos isolados que não conhecem os limites nacionais, que não conhecem os limites das unidades de conservação, né? Então, e precisa haver uma gestão compartilhada dessas áreas para que aconteça efetivamente a proteção dos territórios e dos modos de vida desses povos isolados. E é claro, Maria Emília, que por ser uma área de fronteira, é extremamente importante que as autoridades desses três países, Brasil, Peru e Bolívia, eles estejam atentos a esse problema. E, Henderson, qual é a importância de se realizar um evento como o Fórum MAP aqui e poder propor essa proposta de vocês para autoridades dos três países? Sim, mira, nosotros la importancia de estas actividades, donde estos espacios a nosotros también nos genera una oportunidad para decir la importancia de la protección de los territorios de los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas contribuimos con nuestros bosques, con nuestra toda la cultura que tenemos como pueblos indígenas. Por eso nosotros en esta oportunidad, como las organizaciones indígenas en el Perú, vamos a participar en la COP21, donde vamos a decir que somos la alternativa a las grandes soluciones de los problemas sobre la crisis climática y entre otros, ¿no? Y sobre eso tenemos que poner con líneas grandes este tema también, la protección de un pueblo que son los pueblos isolados, ¿no? Los pueblos no contactados y en contacto inicial. Entonces, nosotros, esa es nuestra agenda como organizaciones indígenas, como pueblos indígenas, y queremos decirle que estas grandes extensiones de territorios ayudarán también a contribuir y a solucionar los grandes problemas del planeta Tierra. Entonces, en este espacio nosotros hemos podido también poner como propuesta dentro la agenda para que tengan conocimiento
los actores del Estado, ¿no? Las organizaciones del Estado tienen que tener conocimiento sobre estos sobre estas propuestas que tienen los pueblos indígenas. Nosotros los pueblos indígenas estamos planteando propuestas que van a ayudar a solucionar a los problemas que hoy día viven los países, ¿no? Entonces, eso es la importancia, y hemos tenido la oportunidad de participar en estos eventos que hemos señalado también no simplemente es hablar de pueblos indígenas, no, tenemos que garantizar, tenemos que dar pasos concretos en en estas agendas que tienen los pueblos indígenas. Y hablamos varias cosas, entre ellos hablamos sobre también la importancia de desarrollar, cómo se tienen que desarrollar los pueblos indígenas respetando su propia autonomía, a la libre determinación, a la autodeterminación, como es el caso de los pueblos no contactados, ¿no? Entonces, así tenemos que ir asegurando esos territorios para que allí los pueblos indígenas se puedan desarrollar, puedan actuar de manera soberanamente dentro de un territorio, dentro de un espacio donde ellos siempre están habitando y habitarán por siempre. Entonces, los pueblos indígenas creemos que somos parte de la solución de todos estos problemas que tiene el planeta Tierra. Sem dúvida. Muito obrigada, Henderson, pela sua participação. A gente vai fazer agora um pequeno intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre essa proposta de corredor territorial nessa área de fronteira entre Brasil e Peru. É rapidinho, não sai daí.